I think it has been a very positive project with a lot of benefits. I want to highlight three benefits. The first is the good cooperation and network with the other archival institutions. These are very good relationships and conditions that we can benefit greatly from in the future as well. And the second is that we have exposed our archive sources in new ways, both through film and gift items. And the third benefit I would like to highlight is handwritten text recognition and artificial intelligence are used to make archives available. It is huge. It's very important for us. When we founded Icarus 15 years ago, the International Center for Archival Research, one of our main tasks was not only to foster the mutual exchange, mainly in the field of digitization, but also to strengthen the connection and the input of the users to create a common perspective and to overcome borders, terrestrial borders as well as mental borders in the head. So when we almost 3.5 years ago started to contribute to the Digital Treasures project, it seemed to us that this project was a manifestation of all our aims we started with. So all the 27 or 28 activities fit to these ideals we started with. Starting with the winning of new audiences for archives, to enlarge the visibility of archives, and to strengthen the knowledge about the archives as the keepers of historical heritage. So I have to say, we could not invent a better project for our aims. Thank you very much. As boas práticas que este projeto nos traz foi a forma como ele foi preparado, montado e o consenso que conseguiu gerar. Foi possível aos diferentes arquivos nacionais que quiseram participar no âmbito do European Archival Group e a candidatura ao programa da Europa Criativa no âmbito da União Europeia, conjugar esforços e preparar de uma maneira que diríamos quase impossível pela pandemia, porque nos encontrávamos com a frequência e trocávamos informações, éramos capazes de chegar a consensos em matérias que muitas vezes não são fáceis de conseguir. Estas exposições, a realização dos diferentes produtos de marketing, as outras iniciativas que estão previstas no âmbito deste projeto, que é um projeto muito largo, mas que é um projeto verdadeiramente europeu e que envolve um tratamento da informação e uma ligação aos arquivos enquanto evidências da nossa própria sociedade. E este aspecto dos documentos de arquivo serem conteúdos importantíssimos para as designadas indústrias culturais são parte integrante daquilo que é a nossa atividade. A 21. Századi levéltárak egyik legfontosabb feladata az általuk őrzött iratanyagnak a társadalmasítása, vagyis a társadalomnak a megtalálása, a társadalom érdekeinek a kiszolgálása. Ebben a rendkívül izgalmas projektben, amit közösen végeztünk több európai uniós ország segítségével, együttműködésében, rendkívül fontos volt az, hogy a mesterséges intelligenciát összekapcsoltuk a társadalom által kínált önkéntes munkával. Ebben az önkéntes munka keretében Magyarországon 70
embert szólítottunk meg, 70 ember működött közre, összesen az Európai Unió több országából, sőt a tengeren túlról, Amerikából, Argentinából is volt, akik bekapcsolódtak, több mint 130-an. Azokat a feladatokat oldották meg, amelyeket a levéltár tulajdonképpen pénzért tudott volna megcsinálni. Rendkívül jó volt ez a megoldás, nagyon sok nyugdíjas működött közre ebben az önkéntes munkában, akiknek ez kellemes időtöltés volt, és rendkívül izgalmas volt a családtörténeti kutatások számára. Tehát lényegében az önkéntes munka keretében anyakönyveket dolgoztak föl, több mint 6000 oldalt, több mint 130 ezer nevet. A legidősebb résztvevő az egy 90 év fölötti hölgy volt, aki olyan 300 oldal körüli mennyiséget végzett el. Egy hatalmas munka, ez az első lépés, és ebben mindenképpen nagyon eredményes az, hogy a mesterséges intelligenciát össze tudtuk kapcsolni az önkéntességgel. Én ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Bueno, la verdad que resulta especialmente difícil seleccionar o referirse a o individualizar documentos de estas exposiciones, porque hay cosas verdaderamente increíbles, como por ejemplo el retrato de Willy Brandt de joven en el momento en que se exilia en Noruega, o la maqueta del campo de concentración que es realmente impresionante, o también la oración de los judíos y de los republicanos a bordo del barco camino del exilio en el Sao Tomé, camino del exilio hacia México. En definitiva, son muchos los documentos. Creo que la selección es muy oportuna, y además, sobre todo, lo verdaderamente interesante es las minas, por ejemplo, de carbón de Noruega y de Hungría. En fin, en definitiva, creo que especialmente gratos, por razones obvias, son los relativos que se conservan en los archivos estatales españoles, pero fundamentalmente lo que quiero destacar es que más que tal documento o cual documento, lo verdaderamente importante es que hemos sido capaces de montar tres exposiciones diferentes de importantísimo contenido cultural, y en la cual todos los países participantes hemos estado muy contentos, y el nivel creo que es realmente interesante. Inclusive las adaptaciones que han tenido en los distintos países dentro de un marco general que estaba prefijado, creo que es muy, muy, muy importante. Por eso, de verdad, lo importante en estos casos no es tanto qué documento o tal o cual documento, sino realmente la importancia que tiene el ponernos de acuerdo y hacer un discurso expositivo que llegue a la ciudadanía en este contexto, tanto en el caso de la aportación a los descubrimientos como en el tema de exilios, movimientos migratorios, y también el de la construcción de Europa. Creo que de cada una de las exposiciones podríamos referirnos cuatro o cinco documentos de importantísimo valor. El proyecto de tesoros digitales europeos ha sido todo un éxito en muchísimos aspectos. Desde un punto de vista de cooperación entre los archivos nacionales de los países del consorcio, pero también en la forma en que se ha llevado a cabo este proyecto con las exposiciones que se han creado, que lo más importante era poder acercar el patrimonio que tenemos en los archivos al ciudadano, buscando nuevas formas de acercarlo al ciudadano con nuevos métodos. Transmedia son tres exhibiciones que han sido itinerantes en cada uno de los países, con documentos comunes, pero en cada uno de los países que han participado en el consorcio había documentos específicos de sus archivos nacionales. Lo que es importante, y lecciones para el futuro, es que se ha creado una cooperación muy importante entre estos países, que también se hace en el grupo de expertos de archivos nacionales a nivel europeo, y luego también tenemos expertos en este tipo de proyectos, y es muy importante para poder participar en otros proyectos europeos.